Sí, gracias a Dios, mucha concurrencia de los padres. Pensar que en esta feria es la culminación de todo lo que los chicos trabajaron durante el año, tanto secundario, primaria como jardín. Están todos los trabajos expuestos tanto de artística como de ciencias naturales en nuestro colegio, es orientación en ciencias naturales. Y bueno, gracias a Dios, está saliendo muy bien. Y bueno, la innovación de este año son los stands que hicieron de madera, que fue una idea de Carlos. Carlos este año se integró al equipo del Juan 23 en lo que es la primaria. Es un director con mucha trayectoria, mucha experiencia. Y bueno, nos costó que se nos sume, porque lo bueno es adquirir gente con capacidad y con experiencia para seguir mejorando, ¿no? Y brindar un buen servicio educativo, que es lo que pretendemos nosotros como institución, que hace 41 años que comenzó mi padre y bueno, ahora nos dejó la aposta a nosotros y a la comunidad, ¿no? Yo simplemente, si no fuera por él, por María Inés, por todo lo del equipo docente que tenemos, los que en verdad llevan el colegio adelante son ellos. Uno es simplemente la continuidad de las normas, de los conceptos y preceptos que nos dejó mi padre como objetivo institucional. Pero bueno, ellos son el verdadero corazón del colegio, los docentes, Carlos, Marinés, Sandra, Marta, Gustavo, Pansechi, los 120 empleados que forman esta institución. Pedro, es la primera vez que es tan masiva, ¿verdad? Sí, hace años es la primera vez. Cambiamos la forma de hacerla este año, haciendo, como ya dije, los stands y abriendo. Haciéndola en conjunto secundaria, primaria y jardín, con alteración de los horarios, que nos permitió la superioridad hacerlo así, lo cual permite que la familia, no solo los alumnos vengan a la feria, sino que toda la comunidad y la familia se acerque y disfrute de lo que han hecho los chicos, ¿no? Que la verdad que después, si tienen la oportunidad de verlo, son trabajos que muy lindos y se ve que le pusieron mucho empeño. Bueno, justamente eso te iba a preguntar, digo, el nivel de los trabajos también es importante. Sí, la verdad que en especial en artística son trabajos muy, muy lindos, muy que a uno lo dejan con la boca abierta, porque hacen réplicas de cosas, de películas desde la era del hielo hasta, no sé, lo que te imaginés, podés encontrar cualquier tipo de trabajo ahí. Y los alumnos de primaria también se ve el trabajo y la dedicación de las señoritas que pusieron mucho empeño. Y es más, ayer se han quedado hasta después de hora armando la feria. Lo bueno de nuestros docentes es que se comprometen. Es docente de vocación cuando uno dice, no empleado de docente, es un docente de vocación que le gusta lo que hace. Lo hace porque ama a sus alumnos, ama a la comunidad y quieren que los padres vean, en verdad, el esfuerzo de sus alumnos. Y bueno, la verdad que sí, que es muy lindo.